Este jueves, el chef español Daniel Sancho fue condenado en Tailandia a cadena perpetua por matar al médico colombiano Edwin Arrieta y luego desmembrar su cuerpo en la turística isla de Koh Phangan. El tribunal determinó que Sancho actuó con premeditación al asesinar a Arrieta en agosto de 2023. Además, el español deberá pagar una compensación a la familia de Arrieta por más de $130,000. Los abogados Marcos García Montes y Carmen Balfagón, representantes de la familia de Sancho, indicaron al salir del tribunal que apelarán la sentencia. La justicia de Tailandia impuso una de las penas más graves contra el chef español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cadena perpetua. La sentencia dictada en el tribunal de Koh Samui señala que fue hallado culpable de tres delitos: asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación de cadáver y la desaparición de documentos, en este caso el pasaporte de Arrieta. Aunque la pena de muerte había sido considerada, la colaboración de Sancho en la investigación permitió que le rebajaran la condena, que también le impone el pago de una indemnización a la familia de Arrieta por 107,000 euros. Sancho estuvo en el tribunal acompañado de su padre, Rodolfo Sancho, y de su madre, Silvia Bronchalo. El español permanecerá recluido en la misma cárcel donde estuvo durante las pesquisas, mientras queda en firme la sentencia. Su defensa podrá interponer un recurso de apelación. En NTN 24, los abogados de la familia de Edwin Arrieta dijeron estar satisfechos con la sentencia de cadena perpetua para Daniel Sancho por el crimen del médico colombiano. A día de hoy, la propia defensa de Daniel Sancho, ya que con Daniel no hemos podido interaccionar, siguen sin pedir ese perdón sincero y humano, que es precisamente lo que hace falta en este procedimiento: más humanidad y más empatía con unos padres que no se han podido despedir de su hijo, de una hermana que no le ha podido decir hasta luego a su compañero de vida. Nosotros, como abogados penalistas, estamos muy satisfechos con el fallo. Creo que refleja el trabajo que veníamos realizando desde el mes de septiembre, que conllevó, por un lado, a contratar un despacho de abogados en Bangkok, después a contratar otro despacho de abogados en Koh Samui. Nos obligó en el mes de marzo a tomar un avión de urgencia e ir a Koh Samui para analizar cómo iban a desarrollarse las sesiones del juicio oral, el plenario, la prueba practicada. Desde un punto de vista jurídico, se han dado por probadas nuestras tesis. En este sentido, asesinato con premeditación, matar a Edwin Arrieta sin poder defenderse y, sobre todo, planear y planificar este crimen tan atroz. La compensación económica es cierto que es una cantidad inferior a la que solicitan los abogados en Tailandia, pero como he dicho en reiteradas ocasiones, cuando no hay nada, nada se puede repartir. Daniel Sancho no tenía patrimonio, no tenía cuentas, por lo tanto no es algo que nos perturbe o que genere en nosotros algún tipo de molestia. Estamos muy contentos con el fallo de fondo que ha pronunciado la Corte de Koh Samui y ahora es un periodo para reflexionar y para poder cerrar esta etapa que ha abierto heridas en la familia Arrieta.